Guerrero. Las autoridades buscan a seis personas. Seis personas de la comunidad LGBT que, según testigos, fueron secuestradas de un centro de rehabilitación el viernes en Acapulco. La fiscalía también ha desplegado un operativo en Cocula tras una ola de violencia que ha dejado 17 desapariciones, al menos, en las últimas semanas. Desde este lunes, la Fiscalía Regional de Acapulco en Guerrero desplegó un operativo para encontrar a seis personas de la comunidad LGBT+, reportadas como desaparecidas desde la tarde del viernes. Cualquier cosa que sepan de Brian, por favor, nos los hagan saber en las redes sociales, en los teléfonos que se están proporcionando. La reunión fue a las 12 del día. Por piedad. ¿Y por qué no las envían? De acuerdo con testigos, Moisés Tomás Juárez, Jesús Arroyo Venegas, Brian Josué Vargas, además de Andrés Gabriel Delgado, Eric Calixto y María Perla Guzmán, fueron secuestrados cuando se encontraban en el Centro de Rehabilitación Renovación Espiritual en la colonia Vista Hermosa. Hombres armados a bordo de una camioneta con siglas de la Fiscalía Estatal presuntamente ingresaron de forma violenta al inmueble y se los llevaron. Los familiares intentaron buscarlos en distintas delegaciones de la Policía Ministerial, pero no encontraron registro de ellos, por lo que piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero. Moisés Juárez forma parte de la Coordinación Estatal de la Diversidad Sexual del PRD y junto a sus compañeros pertenece al Movimiento de Autoayuda de Cuarto y Quinto Paso, un programa de apoyo para personas con adicciones. Mientras tanto, el jueves, dos mineros y un albañil fueron levantados en un retén criminal en el tramo carretero Cocula-Nuevo Balsas. Milenio conversó con un minero que logró escapar de un retén similar. Me interceptaron dos hombres armados vestidos de militares. Me hacen que me detenga, me quitan los celulares, me quitan las carteras, me bajan del vehículo, me esculcan, me apuntaban con el arma, me decía que me iba a matar y pues ahora sí que por inercia pues me di la media vuelta, corrí. Habitantes de pueblos vecinos denunciaron que este es el crimen más reciente, en medio de una ola de levantamientos que ha causado que decenas de familias de 9 comunidades abandonen sus hogares. Desde el mes de marzo, cuando iniciaron estos ataques, el grupo criminal de la familia michoacana, pero todo lo que está alrededor de nuestro pueblo prácticamente son comunidades fantasmas, ya no hay habitantes. Los problemas siguen y siguen aumentando, ¿verdad? Ya van hasta esta fecha 17 gentes desaparecidas. Azucena a las 10.